Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy estamos en el segundo día de draft, de guías para draft de Kaldheim. Ayer analizamos las mejores comunes color por color y hoy voy a hacer lo mismo con las cartas infrecuentes, bueno, también llamadas poco comunes. Y vamos a hacerlo cada uno de los colores que nos encontramos dentro de Kaldheim. Os voy a comentar también mi opinión y quizás los arquetipos más interesantes. Lo más importante en draft, en limitado en general, son las comunes y las infrecuentes porque van a representar la mayor parte de tu mazo. Vas a tener muy poquitas raras, 2, 3 raras como mucho y míticas, ¿no? Entonces son menos relevantes. Una cosa que sí veo muy importante en Kaldheim, como ya comenté en el día de ayer, es que prácticamente, tanto en común como en infrecuente, en todos los colores vamos a encontrar buenas respuestas a cualquier bomba del rival, ya sea rara, sea mítica, sea criatura o sea cualquier otra cosa, incluso planeswalkers, vamos a poder también interactuar fácilmente con ellos. Bien, pues en este vídeo vamos a hacer algo similar a lo de ayer, pero yendo a el siguiente nivel, la siguiente frecuencia, que es el nivel poco común, digamos, la frecuencia poco común dentro de Magic, o infrecuente, como hemos llamado toda la vida. Y vamos a hacerlo color por color, comenzando por el color blanco. No hay un orden específico, igual que ayer, ¿vale? Simplemente os comento las que considero mejores. Hoy vamos a hacerlo con las tres mejores infrecuentes por cada uno de los colores, y comenzamos con el color blanco. Dentro del color blanco no debéis dejar pasar una carta como Escolta de los Caídos, que es un león de la sabana venido a más. ¿Dónde quedó el león de la sabana? Os voy a decir una cosa, el león de la sabana, por si no lo sabéis, porque no lleváis mucho tiempo en el juego, era por un mana blanco, era un 2-1 y era prácticamente la mejor criatura de Magic en los primeros años de la historia del juego. Por un mana blanco, un 2-1, la mejor criatura de Magic en su época. A día de hoy, por un mana blanco, un 2-1 lleva además habilidades buenas incorporadas y tipos de criatura buenos, porque este Escolta de los Caídos ya lo he empezado a ver jugar incluso en mazos de espíritus Bant, con verde, blanco y azul, ¿no? En histórico lo estoy empezando a ver ya. Esta carta es muy buena, es un león de la sabana, como digo, pero con alardear, que te permite llenar, inundar la mesa de tokens 1-1. Recordad que la habilidad de alardear solamente se puede activar una vez por turno, pero es que por un solo mana ya tienes una criatura que pega E2 y que puede poner criaturas adicionales en mesa, la hace muy, muy, muy interesante para esos primeros picks de un draft, ¿no? Tenedla muy en cuenta. Siguiente carta. Espíritu del Clarín, otra criatura de ventaja de cartas, criatura barata, como podéis ver, por 2 de mana es un 2-2, buenas estadísticas, normales al menos, jugables. También es espíritu, ojito al tema de los espíritus, hay unos cuantos espíritus buenos en esta colección. Y siempre que lances tu segundo hechizo, pones un token 1-1 volador, o sea, incluso un poquito mejor que el Escolta de los Caídos, porque no hay que pagar mana extra y porque lo que pone vuela, además que también es espíritu lo que pone. Para el mazo de doble hechizo, hay un mazo blanco-negro. Dentro de los diferentes arquetipos que se pueden montar en Kaldheim, uno de los que más os recomiendo es la combinación de colores blanco-negro-orzhob. Se puede hacer de ángeles, blanco-negro-orzhob, de ángeles, o también de segundo hechizo, de dos hechizos por turno, porque hay muchas cartas en el color blanco y en el color negro que se potencian cuando juegas un segundo hechizo en cada turno, ¿no? Y esta es una de esas cartas clave. Obviamente infrecuentes vas a llevar muchas menos en tu mazo que comunes, es más difícil juntar estas cartas, pero si las consigues juntar vas a tener un mazo realmente muy poderoso. Así que el vídeo de hoy lo iba a dedicar a las mejores infrecuentes color por color, y como os dije ayer, también hoy os iba a hablar de las diferentes posibles combinaciones de colores buenas. Y ya os digo la primera, ha salido solo. La combinación de color blanca-negra, es decir, Orzhob, es una de las mejores combinaciones de colores dentro del draft de Kaldheim. Se puede orientar a ángeles, se puede orientar también a clérigos, también hay un montón de clérigos blancos y negros, se puede orientar a mazo de ganar vidas y también se puede orientar a el mazo de dos hechizos por turno. O sea, encima el blanco-negro no solamente es bueno porque tiene un montón de cartas muy buenas que al juntarse tienen sinergias, sino que además tienes diferentes posibles planes a seguir a lo largo de la partida. Una de las mejores combinaciones de colores, recomendadísima. Y por último, Pastora del Cosmos por 6, es un 3-3 vuela, que es poca cosa, pero tiene la ventaja de que se puede profetizar por 2 más 4, o sea, bueno, es también pagar 6, pero a plazos, ¿no? O sea, por 4 un 3-3 vuela ya la cosa está bastante más interesante, pero es que recupera del cementerio un permanente de coste 2 o menos, que puede ser una tierra. Así que esta Pastora del Cosmos no es tan mala si pagas solamente 2 más 4 por ella, ¿no? Con profetizar, y además tiene sinergia con... puedes buscar una tierra del cementerio y ponerla en juego. Tiene sinergia sobre todo con el color negro también, porque es el color que te permite tirar cartas al cementerio de una u otra manera, ¿no? Así que blanco-negro de cementerio también es una buena estrategia, ¿no? De hecho, ya la estuve jugando en un mazo. Empecé 5-0 con ese mazo en un draft. Y luego al final perdí 3 seguidas, pero empecé muy bien, ¿vale? Tuve muy mala suerte. Empecé 5-0, un mazaco blanco-negro con sinergias con cementerio, con ángeles, con clérigos, un poco lo que os estaba comentando.
Y luego al final sí perdí las tres siguientes seguidas con muy mala suerte, en plan esas tres partidas de mala suerte en los robos, en las manos iniciales. Pero el mazo, vamos, me pareció muy bueno y es una combinación que os recomiendo bastante, ¿vale? Ya digo, carta Pastora del Cosmos, que no es nada mala, aunque pueda parecer muy cara para ser un 3-3 que vuela. Como podéis ver, creo que el color blanco es mejor en las comunes. Las tres infrecuentes que os acabo de proponer son buenas infrecuentes, están bien las tres. Pero creo que las comunes eran incluso mejores que estas. Hay colores que, lo vais a ver, lo vais a ver. Si lo comparáis con el vídeo de ayer, que hablé de las comunes, vais a ver que hay algunos colores que son muy buenos en las comunes y muy flojos en las infrecuentes y viceversa. Colores muy buenos en las comunes y muy malos en las infrecuentes. Creo que he dicho lo mismo dos veces repetido, ¿verdad? Pues ya me entendéis. Intercambiando las frases, ¿no? Si lo he dicho al revés, que a lo mejor lo he dicho bien. Es que se me he liado. Bueno, perdóname, vamos a por el siguiente color. Las tres infrecuentes más recomendadas del color blanco, aquí las tenéis. Vamos a por el azul. Dentro del azul os recomiendo mucho el llama avalanchas. A ver, no hace falta decir mucho. Te convierte tierras en 4-4, ¿vale? Tiene que ser una tierra nevada, así que ojito. Ya lo comenté ayer, el color azul es uno de los colores más nevados dentro de Kaldheim. Todos los colores tienen temática nevada, ¿vale? Todos tienen algo de sinergia con lo nevado, pero el azul es uno de los que más tiene. Y un 4-4, convertir una tierra en un 4-4, antimaleficio y prisa. O sea, el mismo turno que la juegas le puedes dar. La puedes convertir en un 4-4 y pegar, ¿no? Con antimaleficio, o sea, que no le pueden hacer objetivo. Que sigue siendo tierra, ¿vale? Pero por solo 2 de mana tener un 4-4 en mesa está muy bien. Y el bicho no es malo. Es criatura nevada, lo cual crea sinergias. Es hechicero y es humano, que no son malos tipos de criatura dentro de lo que cabe. No son los mejores, la verdad, en Kaldheim. Hay pocos hechiceros y hay pocos humanos, pero algo es algo. Y luego es por 2, es 1-3. Que bueno, dices, mira, lo juego de segundo turno y bloqueo a tus 2-1s o a tus 1-1s. Bloquea muchos bichos, bloquea tus 2-2s. Ya sé que no es un bicho para atacar, pero para atacar ya tienes las tierras que va a convertir esto en 4-4. Bastante bueno este bicho, mejor de lo que pueda parecer en un principio, ¿eh? En este formato, los 4-4 son. En las fases de ataque son bastante potentes. Segunda carta, Vislumbrar el Cosmos. La carta es normal, no la pondría entre el top de mejores infrecuentes azules si no fuese por su sinergia con gigantes. Y es que con un gigante en mesa, y por cierto, hay gigantes azules, ¿eh? Hay alguno, los mejores gigantes son los rojos, pero si tienes algún gigante azul ya merece la pena llevar esta carta sin duda. Se puede jugar dos veces y encima la segunda vez desde el cementerio por un mana azul si controlas un gigante. Es bastante buena esta carta, sobre todo ya digo, con gigantes. Sin jugante, si no llevase gigantes en mi mazo la jugaría, probablemente no merezca la pena sin gigantes. Ni siquiera las tira al cementerio. Si las tiras al cementerio sería la bomba. Es que sería demasiado buena si las tiras al cementerio, porque las podrías luego reutilizar, reaprovechar de alguna manera con cartas como Pastora del Cosmos. Pero vamos, Vislumbrar el Cosmos, una de las mejores infrecuentes de la colección y una carta que está viendo juego en construido en los mazos de gigantes con azul que ya estamos viendo por ahí que la gente está intentando montar. Carta recomendada para mazo de gigantes. Si no llevas gigantes, no merece la pena. Sobre todo funciona con el color rojo, que es donde están los mejores gigantes, ¿no? Y luego la tercera carta infrecuente azul que os recomiendo es el Pilar Atadura Helada, que bueno, es una especie de Icy Manipulator, un manipulador gélido, una de las cartas más legendarias de la historia del juego, que en este caso cuesta uno menos, pero es azul, cuesta 3 y pagando un mana lo giras y gira una criatura. Criatura artefacto, diréis, ah, pues no parece mucha cosa, sí lo es mucha cosa. Realmente los Icy Manipulator, los manipuladores gélidos, lo llamamos así, ya digo, por la carta mítica, queridísima, legendaria de Icy Manipulator, que hace lo mismo básicamente, requiere pagar mana nevado, ¿vale? Pero a su vez es un artefacto nevado y cuesta solo 3 en lugar de 4 como la Icy Manipulator. Una carta buena, ¿eh? No la dejéis pasar porque es mejor de lo que parece. Es una especie de removal dentro de un color que no suele tener removal, que es el azul, ¿no? Como podéis ver, el azul, creo que las comunes azules también son mejores que las infrecuentes azules, yo diría, ¿no? Vamos a por el color negro. Dentro del color negro tenemos Berserker de Cielo Sangriento. Este es para el mazo de lanzar dos hechizos por turno, ¿no? Combinado con blanco es con lo que más funciona. Es Berserker y es humano, pero lo importante es que le pones contadores extra más uno cada vez que lanzas tu segundo hechizo en un mismo turno. Eso funciona muy bien también con habilidades como Profetizar. Y luego además también gana amenaza si ese turno le has puesto un contador más uno. Es una criatura que, a ver, no es una gran bomba. Pero en el mazo adecuado se vuelve bastante peligroso. Puede ser un 3-3, un 4-4 con amenaza esos turnos que gana el contador. Siguiente carta, el otro buen removal negro del formato, que en este caso es infrecuente, que por 3 es instantáneo, destruye una criatura y si lo has profetizado, que es lo que más te interesa, profetizarlo, además adivinas 2. Por 3, destruir criatura es un instantáneo que ya conocemos.
el asesinato, ¿no? Se llama asesinato o asesinar, no estoy seguro ahora mismo, pero hay una carta negra típica que está en muchos formatos limitados que por 3 destruye una criatura. Esto es lo mismo, solo que con un extra. Se puede profetizar pagando 2 más 2 y adivinar 2, lo cual lo hace encima útil, ¿no? No solamente destruye una criatura, sino que además te va a ayudar un poquito en la manipulación del mazo, que se agradece bastante. Una de las mejores removals del formato, sin duda, con ese pequeño extra de adivinar, ¿no? Y por último, dentro del color negro, os recomiendo también mucho, no dejéis pasar una carta como Segadora de la Venganza, que igual tiene profetizar 2 más 2, la hace mucho mejor que pagando 4, lógicamente. Es clérigo, es ángel y va perfecto en mazos blanco-negros de ángeles, mazos blancos-negros de clérigos, mazos blancos-negros de profetizar o mazos de jugar doble hechizo para las cartas negras de doble hechizo. Bueno, doble hechizo ya me entendéis, quiero decir, de los de jugar segundo hechizo por turno, ¿verdad? Bueno, 2-3, vuela. O sea, encima evasión tiene. Toque mortal, o sea, encima lo puede matar todo. Y prisa, el mismo turno que lo juegas ya ataca. Es que parece que por tan poco mana no se puede tener ya más habilidades, ¿verdad? Una carta bastante buena en limitado y que de hecho incluso estoy viendo jugar un poquito en construido en los mazos de ángeles. Yo creo que al final los mazos de ángeles de criaturas pequeñas, pequeñas como esta, no creo que vayan a triunfar, pero se está viendo jugar de vez en cuando, ¿no? Y esto lo recomiendo dentro del color negro, que el color, creo que el color negro está más o menos al mismo nivel las infrecuentes y las comunes. Vamos a por el color rojo. En el color rojo sí que se nota mucho la bajada de calidad en las infrecuentes respecto a las comunes, porque el color rojo tiene unas comunes buenísimas, pero las infrecuentes bastante mediocres. He elegido tres, ¿vale? Para mí las tres mejores infrecuentes rojas que deberéis tener muy en cuenta a la hora de picar en vuestro draft son Martillo Enano, que por tres es un equipo que luego se equipa por 3 más y da más 3, más 0 y arrollar es un montón. Más 3, más 0 y arrollar es un montón. Pero la gracia de la carta, yo creo que es un ciclo, ¿vale? Hay una por cada color, son 5 equipos como este. La gracia de estos equipos no es jugarlo y equipar. La gracia de estos equipos es pagar el mana extra cuando entran en juego para crear una criatura y equipar directamente a dicha criatura. Tendríamos un 5-1 arrolla, ¿vale? Hay que pagar 5 en total, pero tienes un 5-1 arrolla que en el primer ataque se va a llevar por delante cualquier cosa y además arrolla. O sea, además, casi seguro que va a hacer daño al rival, o es muy probable que lo haga. Y luego, pues lo equipas por 3 y cualquier criatura tuya, por pequeña que sea, se convierte en muy grande. Es mejor de lo que parece. Tenedlo muy en cuenta, el martillo enano. Si tenéis criaturas con evasión, o sea, ya sea volar, amenaza, o criaturas con dañar primero, también es muy bueno porque es mucho más ataque y arrollar sobre criaturas que luego van a ser muy difíciles de bloquear si tienen alguna de estas habilidades. Dañar primero, volar, amenaza. Voy a tener en cuenta. Creo que es un poco mejor de lo que la gente cree, ¿vale? Creo que la gente lo está valorando muy poco y no es tan terriblemente mala. Siguiente carta. Devastador de basalto. Es gigante. Y es hechicero. Lo importante aquí de esta carta, de hecho, son los tipos de criatura. Esta carta puede ser muy buena en un mazo o puede ser muy mala. Entonces es una infrecuente buena en el mazo adecuado y mala en un mazo que no tenga muchos tipos de criaturas iguales. Lógicamente el rojo, el color predilecto del color rojo es el gigante, seguramente. Así que vas a intentar jugar muchos gigantes en tu mazo y si tienes suerte y juntas muchos gigantes, pues vas a poder hacer un devastador de basalto como un Kabu. Un Kabu, ¿no? El famoso Kabu de transmigración, ¿no? Bueno, el caso es que la carta es buena en ciertos mazos, pero mala en otras, ¿vale? Así que cuidadito con ella, que tampoco nos flipemos. El problema de los gigantes es que la mayoría de gigantes buenos están en el color rojo. La mayoría son infrecuentes o raros. Y encima son bastante costosos de maná. Así que, ten en cuenta, por cierto, que en esta colección hay muchos cambiaformas, es decir, criaturas con todos los tipos de criatura. Sobre todo en el verde vamos a encontrar eso, así que combina muy bien con el color verde, porque vas a poder abusar de este tipo de carta, ¿no? Y por último, dentro del color rojo, una de mis cartas favoritas de la colección, en limitado, me gusta muchísimo el Titán de Runascar, porque por sí es un 4-4 y dices, ay, qué caca, vale, por sí es un 4-4, es poco, vale, sí, pero vamos a ir sumando cosas positivas a su favor, ¿vale? Primero, es Berserker, se puede hacer un mazo de Berserkers. Segundo, es gigante, ahí sí que hay, claro, un mazo de gigantes, ¿vale? Ya van dos cosas positivas, ¿vale? Los dos tipos de criaturas son buenos. Tercera cosa positiva, tiene profetizar 5, o sea, se puede jugar por 2 más 5, o sea, entrar en el quinto turno, pues ya no es tan malo, ¿vale? Tres cosas buenas. Y la cuarta y última cosa buena es que el bicho tiene prisa, no es un 4-4. Tiene prisa. Y además más 1 más 0 el turno que ha entrado en juego. O sea, es decir, que este bicho no es por 6 un 4-4, es
probablemente por 5, un 5-4 prisa, que le da más 1, más 0 al resto de tus criaturas y prisa también, ¿vale? Es mejor de lo que parece también esta carta. A priori puedes pensar, ah, bueno, sí, tal cual. No, pero en un mazo agresivo, rápido y tal, Titán de Runascar va a dar partidas, da partidas realmente. Es mucho mejor de lo que puede parecer a primera vista y es un pick muy a tener en cuenta. Es infrecuente, así que no penséis que vais a ver muchos de estos en un draft. Si lo veis y queréis una buena win condition, una buena pegada final para ganar la partida, esta es vuestra carta, muy recomendado, ¿eh? Venga, vamos a por el color verde. Dentro del color verde, pues seguramente la mejor infrecuente del color verde sea Refriega en la Ventisca, es el típico hechizo de luchar verde. Tiene varias ventajas también, ¿vale? Primero, a ver, solamente cuesta un mana verde. Este hechizo suele costar 2 normalmente, aunque lo hemos visto en un mana también alguna vez, pero suele costar 2 muchas veces. Es nevado, otra ventaja. Y si controlas 3, son permanentes, ¿verdad? 3 permanentes nevados. Es que alguna de estas cartas, en lugar de decir 3 permanentes nevados, dicen 3 tierras nevadas. Leedlo bien, ¿vale? Es una buena manía leer bien las cartas. Buena manía que a veces no tengo. Vale, por eso ahora sí me quería asegurar. Si tienes 3 permanentes nevados, el verde es el color quizás más nevado de todos los colores de Kaldheim, o el que mejores cartas nevadas tiene, da más 1, más 0 y además indestructible a criatura para que al luchar no pueda morir, ¿no? Así que la carta es buenísima, súper eficiente en cuanto al uso de mana por un único mana verde, más 1, más 0, indestructible, lucha, muy buena carta, quizás la mejor infrecuente del color verde y quizás la mejor infrecuente de la colección, ¿eh? Seguramente. Siguiente carta que os recomiendo, Finn, el portacolmillo. Ya sé que hay muy poquitas criaturas con habilidad de toque mortal en esta colección. Bueno, de hecho, tenemos una delante, ahora mismo, que es la Segadora de la Venganza. Hay muy poquitas criaturas con toque mortal y es muy poco probable que ganes la partida con el tema del toque mortal, ¿no? Pero, yo qué sé. Si haces 2 o 3 ataquillos, imagina que consigues hacer 2 o 3 ataquillos con el Finn, como tiene toque mortal el rival no te ha querido bloquear y le has puesto ya 4 o 6 contadores de veneno, si llega a 10 pierde. Ya está en una situación un poco delicada y hay cartas como esta, por ejemplo, más 3, más 0 y arrollar, que pueden ser... ¿Sabes lo que quiero decir? A ver, es muy poco probable que ganes la partida con Finn, ¿vale? Pero por 2 de mana, un 1-3 que puede matar bloqueando a cualquier criatura que tenga el rival y atacando también es una molestia porque el rival no va a querer bloquearlo nunca, es una criatura realmente mejor de lo que parece. Muy buena criatura para el coste 2. En el coste 2 vas a encontrar pocas cosas mejores que esto. Así que rellena un poquito la curva de mana y luego además es guerrero, que también hay unos cuantos guerreros en el formato que puedes aprovechar. Ya sabéis que es muy importante en esta colección lo tribal, ¿no? Así que fin, el portacolmillo, una de las infrecuentes que es muy fácil dejarla pasar como si no valiese para nada y luego realmente la piensas y dices... No está tan mal. Muy recomendada. Y la otra segunda mejor, seguramente infrecuente del color verde y también de la colección, es el espíritu de Aldergard, que por 4 es un 0-4, ¿vale? Pero ya digo, la idea es conseguir un montón de permanentes nevados. El caso es que este bicho es un 2x1 de por sí, porque cuando entra en juego buscas en tu mazo una tierra nevada y la pones en mano. Así que ya tienes ahí un permanente nevado más para que su ataque gane. Una pena que no cuente para sí mismo el más 1 más 0 que da es más 1 más 0 por cada otro permanente nevado que controlas. O sea que a sí mismo no se da fuerza. Es una pena, yo creo que tampoco habría costado nada que fuese un 1-4 por sí mismo, ¿verdad? Que él contase para su propia fuerza. Pero vamos, aún así, en el mazo adecuado nevado, este bicho va a ser un 4-4 fácilmente, un 3-4, un 4-4, aunque fuese un 3-4. Te ha dado ventaja de cartas. Te has buscado, de hecho, una tierra nevada que ya hace que él mismo crezca, ¿no? Muy, muy buena carta, de las mejores infrecuentes de la colección y de las mejores cartas verdes en limitado que podéis encontrar. Eso sí, requiere un mazo un poquito nevado, así que tenéis que priorizar también ahí las tierras nevadas en cuanto podáis, ¿no? Y estos son los 5 colores, las 3 mejores cartas infrecuentes por cada uno de ellos. No he puesto artefactos, no recuerdo por qué no he puesto artefactos entre las mejores infrecuentes. No sé si es que no hay artefactos infrecuentes, puede ser incoloros, claro, porque hay, por ejemplo, un artefacto coloro, azul, ¿vale? Artefactos incoloros, no sé si no hay o es que me parecieron tan malos que no los he incluido. El caso es que no he puesto ningún artefacto dentro de esto. Tierras tampoco, aunque, ojo, sí que hay tierras, ¿eh? Cada combinación de 2 colores tiene una tierra infrecuente que entra girada con una buena habilidad. No las he puesto, pero por las que las podría haber puesto todas, las 10, o no haber puesto ninguna y simplemente comentároslo. Hay una serie de tierras que son infrecuentes, que entran giradas y... pagando un montón de maná, girándolas y sacrificándolas, hacen habilidades que son buenas. Todo ese ciclo de tierras de Kaldheim
es a tener en cuenta para este formato, ¿vale? No las he puesto pues por no poner las 10 o por poner solamente una, pues al final no las he puesto, pero que sepáis que también las pondría dentro de lo mejor de lo infrecuente y merece la pena intentar picar alguna de esas tierras porque en partidas que se alargan son muy buenas, ¿no? Y lo que sí que os he querido meter son las sagas, bueno, las sagas no, las cartas de dos colores, ¿vale? Cartas multicolores. Multicolores en general, no tienen por qué ser de dos colores, pueden ser de más colores. Pero vamos, de dos colores. Y os he puesto tres sagas. Creo que dentro del multicolor, lo mejor de Kaldheim son las sagas. Hay un montón de sagas muy buenas, tanto infrecuentes como luego ya raras, ¿no? Más allá en el siguiente nivel de frecuencia. Vamos a hablar de las infrecuentes. Las tres que yo os recomiendo que no debéis dejar pasar, para mi gusto, mi favorita, al menos, es Arnie acaba con el troll, porque es muy barata. Por tanto, su efecto lo va a empezar a hacer desde muy pronto en la partida. Primera habilidad. Primera episodio, vamos, cuando entra en juego luchan dos criaturas, una tuya y otra del oponente, así que ya vas a poder matar una criatura del rival. Generalmente el rojo y el verde, sobre todo el verde, tiene criaturas más grandes que las del rival, así que vas a poder sacar algo ahí de partido, ¿vale? Vas a matar una criatura del rival probablemente con esto. Segundo episodio, te da un mana rojo extra, que tenedlo en cuenta lo que estoy diciendo, como este hechizo entra muy pronto. Por ejemplo, imaginad que lo juego de tercer turno o de cuarto turno, no vas a querer jugarlo nunca de segundo, no tiene sentido de segundo turno, porque no hay bichos en mesa. Pero de tercer, cuarto turno, te va a dar ese mana rojo extra en ese cuarto, quinto turno, que va a marcar muchísimo la diferencia ese mana extra, y pone dos, es que pone dos contadores más uno sobre una criatura que controlas, que es un montón. Tenía una criatura normal, un 2-2, un 3-3, se ha convertido en un monstruo, ¿vale? Además de que me agrega un mana rojo extra que puedo aprovechar, y en el siguiente episodio me da un montón de vidas que seguramente sea lo menos útil, es contradictorio, porque las dos primeras habilidades son agresivas y la tercera es defensiva. Así que la última habilidad no es buena, pero a lo mejor en una partida te puede ayudar. Arnie acaba con el troll, puede ser una razón suficiente para que os decantéis por el color rojo y verde, ¿vale? Por el color Gruul, bueno, por la combinación de colores Gruul, quería decir, ¿no? Mi favorita, ¿vale? De las tres sagas que os voy a comentar, de las tres cartas multicolores que os voy a comentar, mi favorita, Arnie acaba con el troll. La segunda, Regreso Violento de Kardur. El problema de esta carta es que creo que requiere un mazo un poquito específico. Un mazo con fodder, es decir, con criaturas pequeñas que no te importa que mueran, ¿no? Y no hay muchas en esta colección en Kaldheim. Hay algunas, ¿vale? Pero no hay demasiadas. Así que necesitas un mazo que tenga criaturillas pequeñas de esas que no te importa sacrificar para que el primer episodio sea bueno, ¿vale? Que sacrifiques una criatura y mates una criatura del rival, sería lo suyo, haciendo 3 daños a cualquier objetivo, ¿vale? El primer episodio. Segundo episodio, cada jugador descarta una carta. Este es el episodio simétrico. Va a perjudicar al rival, pero también te va a perjudicar a ti. Lo que pasa es que tú te vas a descartar tu mejor criatura al cementerio para, en el tercer y último episodio, recuperar esa criatura. Entra con prisa y entra con un contador +1/+1. La carta es... ¡buah! Me encanta también esta carta, me parece muy buena. Pero creo que es mejor Arnie acaba con el troll porque entra en más mazos. Cualquier mazo rojo-verde va a querer jugar Arnie. En cambio, no cualquier mazo, aunque sea rojo-negro, va a querer jugar el Regreso Violento de Kardur o va a tener más problemas a la hora de jugarlo. Porque necesitas criaturas grandes que reanimar, necesitas criaturas pequeñas que sacrificar y que no te afecte demasiado el descartar la carta en ese segundo episodio. Entonces la carta me gusta muchísimo, ¿vale? Pero creo que es un pelín peor que Arnie. Y luego la última carta buena multicolor, saga infrecuente, que os quería comentar es Captura de los Dioses Antiguos. Esta carta es muy evidente, es ventaja de cartas pura. Primero, destruye un permanente que no sea tierra, cualquier permanente por 4 de mana. Está bastante bien, ¿vale? Segundo episodio, te da una tierra básica extra. No dice, espérate, dice bosque. Te da una tierra extra, vamos, te da un bosque que lo pone en juego directamente girado, pero lo pone en juego directamente. O sea, ahí tienes ya el 2x1, ¿vale? Y el tercer episodio le da toque mortal a todas tus criaturas. De tal manera que tienes como un ataque, no gratis, pero sí un ataque que el rival teme. O sea, es decir, te ataco con mis 1/1, me da igual que tengas un 8/8, porque va a morir si bloquea, ¿no? Entonces, los tres episodios son bastante buenos, son sinérgicos. Bueno, sinérgicos no es la palabra. Digamos que no son contradictorios, con eso podríamos decir suficiente. No son contradictorios, como sí ocurre con la saga roja-negra, por ejemplo. Que es un poco... No, perdón, con la saga roja-verde, quería decir. Lo de ganar vidas con hacer daños no tiene mucho... Eso sí es antisinérgico. Aquí son contradictorios. No aportan... No son sinérgicos en ningún sentido. Estos al menos no son contradictorios entre sí y más o menos van a aportar cosas a una partida que no son contradictorias. No es hacer daño y ganar vidas, ¿no? Que son una defensiva, otra ofensiva, ¿no? Aquí... Todo es de desarrollo, todo es de ventaja de cartas o de mejora de tu situación en la mesa de cualquier manera, ¿no? Ya sea para una buena fase de ataque para ti por el toque mortal, ya sea mejora de la cantidad de cartas de tierra en mesa que tienes, ¿no? Ya sea destruyendo un permanente del rival. Muy buenas las tres sagas, sinceramente.
Creo que la mejor es Arni, la segunda mejor es el Rey Sobreviviente de Cardur y la tercera mejor es Captura de los Dioses Antiguos. Pero ya sabéis que, como os dije ayer, no he puesto un orden específico, ¿vale? Las cartas aparecen en un orden específico porque están en orden alfabético, creo, ¿no? No están en orden alfabético. No sé exactamente cuál es el orden que establece, supongo que es el orden de coste, ¿no? Sí, están por orden de coste. Y por cierto, voy a aprovechar este momento, ya que hemos terminado más o menos el análisis de las mejores infrecuentes de Kaldheim para limitado, para draft. También es aplicable a sellado, ¿vale? Bueno, el caso es que lo que sí que os quería comentar, aprovechando que terminamos el vídeo, es... ¿Por qué no hay aquí un botoncito o algo para filtrar las cartas? Es decir, si tú... A ver... Cuando abres el mazo, ¿vale? Cuando abres un mazo de Magic Arena, todas las cartas te aparecen ordenadas por costes, ¿vale? Te aparecen todos los colores mezclados. ¿Por qué no hay aquí unos botoncitos que te dejen filtrar por color, filtrar por coste, filtrar por rareza, filtrar por colección? En Magic Online, por ejemplo, sí lo hay. Entonces, aquí, cada vez que yo he preparado este vídeo, cada vez que lo he tenido que preparar o lo que sea, todas las cartas aparecen así entremezcladas, a random totalmente, ¿vale? Por coste, ordenadas por coste. Coste 1 en la primera columna, coste 2 en la segunda, coste 3, coste 4. Pero no te deja ordenarlas por colores. Lo de ordenarlas por colores lo tengo que hacer yo manualmente. He puesto primero las blancas y lo tengo que hacer así, poquito a poco, ordenando las blancas. Luego las azules, luego las negras. Lo tengo que hacer yo manualmente, ¿no? Y es una de las cosas que le falta al juego. Bueno, pues si estáis preguntando por qué estaban ordenadas así o cómo lo he hecho manualmente dándole vueltas a esto, ¿no? Bueno, pues segundo vídeo dedicado al draft de Kaldheim. Mañana ya sí, mañana ya jugamos nuestro primer draft aquí en YouTube, porque ya sabéis que estoy jugando draft todas las noches en Twitch. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción si queréis pasaros a verlo. Y ya digo, mañana mi primer draft, voy a ir un poco dando mis impresiones sobre la marcha en el draft, y espero que este vídeo os haya gustado y el de mañana también. Estad muy atentos, ¿vale? Nada, nos vemos mañana, muchas gracias por ver este vídeo y hasta luego.